Hombre, el tema es reflexionar de la situación actual de la producción de contenidos y dar una idea de por dónde pensamos algunos que va a ir en el futuro de, ligado fundamentalmente a Internet, ¿no? A la producción de contenidos digitales de manera global. Y en el caso de nuestro proyecto de WeCube, de manera colaborativa, ¿no? Es un poco el resumen de lo que hemos hablado y espero, bueno, que por lo menos les haya dado ideas para poder desarrollar sus propios proyectos, porque aparte este tipo de manera de producir. Uno de los sectores más que lo más lo pueden aprovechar es el de los documentales.